Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva pizarra de Petro. Qué alegría recibir sus mensajes pidiendo la previa, pidiendo la pizarra. Oye, Petro, ¿cuándo vuelve? Eso nos contenta porque evidentemente hay gente que está esperando el contenido de esta comunidad donde somos ya 16.000 suscriptores, un poco más, y sigue creciendo. De verdad, muchas gracias a todos. Venezuela juega con Colombia. Hace un rato subí la entrevista con Juan Pablo Añor, en donde de forma muy frontal habla de los problemas logísticos y extrafutbolísticos que han sufrido para este partido ante Colombia y la molestia del grupo de no jugar los dos encuentros, de no aprovechar la doble fecha como se hicieron el resto de selecciones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer un pequeño repaso, como si fuese una elección. Saben que Rincón no está, que Roberto Rosales tampoco fue convocado, que Jordan Osorio tampoco fue llamado, quizás por el cambio del Porto al Zenit. De hecho, debutó hoy ya en un partido amistoso Air Jordan, Jordan Osorio, para mí el mejor central que tiene el fútbol venezolano. Y no va Salomón Rondón. Esta noticia ya la manejábamos de hace varios días, no solamente yo, sino otros colegas. Pero creo que en líneas generales el gremio quiso respetar el comunicado oficial. Rondón estaba en España desde hace rato tratando de tramitar la visa de trabajo de China y por eso no se pudo incorporar a la selección. Esto deja diezmado el ataque, simplemente con Jan Hurtado y Andrés Ponce. Hago un inciso ahí, creo que Fernando Aristigueta debió estar y creo que Joseph Martínez también. Por encima de Hurtado y Ponce. En el arco, Wilker Fariñez y Rafael Romo. Fariñez está atravesando un inconveniente en Colombia. Jorge Luis Pinto alega que no está en óptimas condiciones, que no se encuentra en su mejor momento. Si me preguntan a mí, creo que es un ajuste de cuentas de la directiva hacia Fariñez y su entorno por todos estos rumores que envolvieron a Wilker con el fútbol europeo. Es raro que Wilker, de golpe, de ser el héroe, el salvador, el mejor arquero del fútbol colombiano, pase a ser relegado ni siquiera en la convocatoria. Pero bueno, lo tenemos en la selección y ojalá Dudamel lo pueda aprovechar y nosotros disfrutar. Fariñez en el arco. No está Roberto Rosales, tampoco Alexander González, que seguramente va a ser llamado, creo yo, luego de estos amistosos, sobre todo porque ya consiguió club en la segunda división de España con el Mirandés. Imagino que Ronald Hernández jugará acá como lateral derecho. Los centrales, debe estar John Chancellor, de gran presente en Italia, ya ha debutado con Brescia, incluso con triunfo en la primera jornada frente a Cagliari. Y acá en la izquierda, el retorno de Wilker Ángel, que también inexplicablemente para mí no estuvo en la Copa América. Ya se había recuperado de su lesión antes del inicio del torneo continental y hoy goza de la continuidad en Rusia y del respaldo del cuerpo técnico para regresar a la Vinotinto. Así que Ronald Hernández, John Chancellor, Wilker Ángel y en la izquierda o Rolf Felcher o Bernardo Añor. En esta tribuna hablábamos del gran momento de Bernardo Añor y que merecía su llamado a la Copa América, pero lamentablemente no fue así. También está Luis Mago. Se le presentan tres opciones de laterales a Rafael Dudamel aquí. O Rolf Felcher puede ir aquí o puede ir acá. Acá puede ir Bernardo Añor y Luis Mago. Simplemente, insisto, es un análisis. No hay una información detrás de esto. Ha habido mucho hermetismo en la concentración de Tampa. También fue convocado Mikel Villanueva y Nahuel Ferraresi, que completan la nómina de defensores. Pero yo creo que Rafael Dudamel, al solo tener un partido, debería ir con la dupla por la que más apuesta, que creo yo será Chancellor y Wilker Ángel. Con Tomás Rincón ausente, me parece que Junior Moreno va a asumir este puesto de cabeza de área, de volante equilibrio, para hacer el triángulo en salida cuando el rival presione y establecer superioridad numérica aquí, un 3 contra 2. Junior Moreno es un volante que te da equilibrio, que te da primer pase, que se mete entre los centrales, pero que quizás no tiene tanto recorrido y quizás tanto pase en vertical. A Venezuela le faltó juego en la Copa América. Y yo creo que en esta convocatoria, como vuelve Rómulo Otero y también está de nuevo Jefferson Soteldo, más la ratificación de Jefferson Savarino, de gran presente de la Major League Soccer, ojalá que Rafael Dudamel pueda darle fútbol al equipo, pueda establecer circuitos de pase. O sea, que haya juego. Cuando me refiero a que haya juego, no simplemente es pasarse la pelota de uno a otro, la famosa vuelta, ¿verdad?
lateral al 5, 5 al 3, 3 al 8, 8 al 11, este desborde y tiro al centro, como se vio, sino que haya juego, que haya superioridad, que haya un 2 contra 1, que exista una triangulación, una sucesión de pases, un desmarque en ruptura, una diagonal, que no simplemente sean centros a la olla, sino que haya sociedades acá, que el equipo sepa qué hacer con la pelota. Creo que la presencia de Rómulo Otero y Soteldo le da juego interior a la selección venezolana. Tipos que pueden filtrar pases entre líneas por dentro, volantes que no solamente tienen una característica vertical como Machís y como Murillo. Y vuelvo otra vez al 11. Creo que Moreno va a jugar aquí, Yangel Herrera acá, y sería una linda oportunidad para probar a Juan Pablo Añor como contra Bolivia, como volante 10 por la izquierda, con una característica natural de Juan Pablo. Juanpi, cuando el equipo ataque, va a estar aquí. Juanpi lo ha declarado ya en varias entrevistas. Juanpi se siente a gusto aquí, jugando con un doble 9 y él fungiendo de enganche. Cuando el equipo retrocede, sí, puede venir acá. Pero Juanpi realmente brilla o realmente rinde, es como enganche. Es un desperdicio ponerlo tan atrás en mi humilde opinión. Acá va a jugar Junior Moreno, imagino, Yangel Herrera, que ya ha tenido la titularidad con Granada, y Juanpi. Yo creo que Murillo y Machís no se negocian. No veo posible que Rafael Dudamel de golpe pase de un 4-3-3 con dos extremos naturales, con futbolistas plenamente verticales como Machís y como Murillo. Rara vez Machís viene a zona de volantes y se trata de juntar con los interiores, ¿no? Rara vez sucede eso, sino que Machís confía y apuesta, y está muy bien, apuesta mucho a esto, a encarar al 4 rival, ¿verdad? Y ganarle por acá, enganchando hacia adentro y rematando. ¿Cuántos goles no ha hecho Machís así? Incluso contra la misma selección colombiana, en el amistoso del año pasado, post-mundial de Rusia, Darwin Machís anotó un gol de esa forma. Murillo también tiene esa característica, y lo que más le importa a Rafael Dudamel, creo yo, y una de las cosas que más valora de ambos jugadores, es que hacen esto. Y el equipo se convierte en un 4-5-1 cuando Colombia tiene la pelota. Son laterales bis. Te pueden tranquilamente hacer una cobertura. Si viene Felcher o Añor o Mago, quien juega aquí, tranquilamente puede quedar aquí o armar una línea de 5 como ya vimos en la Copa América. Eso puede suceder tanto en el costado derecho como en el costado izquierdo. De 9 va a ir Jan Hurtado. Aquí volvemos otra vez a poner a todos en su posición. Jan Hurtado va a jugar de 9. Solamente hay dos opciones en el ataque. Ante la ausencia de Salomón Rondón, creo que Hurtado, criticado en Boca, pero que no tuvo un mal superclásico, simplemente quedó muy solo del resto del equipo en el Monumental. Le va a servir a Jan Hurtado tener 90 minutos contra la selección colombiana. Hay futbolistas en la convocatoria como Renzo Zambrano, como Bernardo Manzano, que no sé si están por encima de, por ejemplo, el Brujo Martínez, que fue volante central del Zulia en Copa Sudamericana, y la verdad a mí me agradó muchísimo su labor. Quiero bajar un poquito aquí la mirada para ver a quién estoy obviando. No, Murillo quedaría en el banco junto a Jefferson Soteldo. Ojalá que en el segundo tiempo Rafael Dudamel ceda un poco en sus convicciones o en su idea y ponga a jugar a los habilidosos juntos. Que uno vea aquí a Soteldo, que uno vea aquí a Otero, con Hurtado y con Juanpi, con Junior de 5, Juanpi aquí, Yangel acá, ojalá. Pero esto es un deseo, yo no hablo de deseo, sino creo que es más rico para ustedes o es más provechoso hablar de lo que creo yo será el 11 Rafael Dudamel. Oscar Reyes estaba en la cámara, hermano de vida, nos graduamos juntos en la universidad. Hoy Juan Andara no pudo venir y un hermano de vida vino a rescatar la pizarra como el gran Oscar Reyes. Quiero hablar un poquito de Colombia. Colombia viene a empatar 2-2 frente a Brasil. Colombia juega con un 4-3-3. Tecillo y Medina por afuera, con Mina y Davinson Sánchez de centrales. Tremenda dupla. Consagrada, una de las mejores del fútbol sudamericano. Wilmer Barrios de volante tapón ha convertido a Queiroz, a Juan Guillermo Cuadrado en un volante interior que en realidad culmina las jugadas aquí o culmina las jugadas aquí con una diagonal hacia adentro rematando al arco. Pero cuando el equipo retrocede, Juan Guillermo Cuadrado ocupa este lugar. Wilmer Barrios aquí va Mateo Uribe, el que falló el penal frente a Inglaterra y casi hace un golazo en ese partido que tuvimos la ventaja de ver y el privilegio de observar en el Estadio Esparta de Moscú. Juega acá Zapata, acá juega Roger Martínez y acá lo hace Luis Fernando Muriel, que viene a anotar los dos goles frente a la selección brasileña. Venezuela no tiene a Rincón y a Rosales y a Rondón. Colombia no cuenta con James ni con Radamel Falcao.
post partido, el mismo martes o quizás miércoles en la mañana, estaremos desglosando lo que fue el amistoso de la selección nacional. Tengo un dolor de espalda terrible. Si alguien me puede recomendar algo para ver si se me quita, pero de igual forma queríamos sacar la pizarra porque es el compromiso que tenemos con todos ustedes. Oscar Reyes en la cámara, Juan Andara, Sara Cerfati, Maritza Méndez, Miguel, allá en Barinas, todo el equipo de Ruta Vinotinto. Hemos llegado a 30.000 seguidores en Instagram. Y gracias de verdad porque llegamos a ser la comunidad más grande del fútbol venezolano con 108.000. No los hemos perdido, los estamos rescatando de nuevo. Recuerden darle like, suscribirse, activar las notificaciones. Y quiero que ustedes en la caja de comentarios comenten. ¿Les gusta esta convocatoria? ¿Cuál creen ustedes o cuál quieren ustedes? ¿Cuál quieren ustedes que sea el 11 titular frente a la selección colombiana? ¿Y qué opinión les merece la ausencia de Rincón, Rosales y de José Martínez? Abrazo gigante. Nos reencontramos en una próxima Pizarra de Petro. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes opiniones y encontrarnos por esta vía. Chao. Ponte la camiseta, que nadie se cambie, tu radio, que nadie se meta. Ponte en la Ruta Vinotinto. Petrocelli, Ruta Vinotinto, 5 estrellas, ru, ru, ra, ra.